secretario certifique si la moción ha sido presentada e ingresada por escrito por parte del asambleísta Guido Vargas. Con su autorización, señor presidente, me permito informar que la moción presentada ha sido ingresada por escrito a esta secretaría. De lectura la moción presentada y tome votación, por favor. Con su autorización, señor presidente, me permito dar lectura al memorando número AN-CBRN-2024-0042-M de Quito, Distrito Metropolitano, 23 de enero de 2024, para señor Magister Henry Fabián Cronfrego Zaya, presidente de la Asamblea Nacional. Asunto, moción, para resolver la objeción parcial por inconstitucionalidad y objeción parcial por inconveniencia al proyecto de la Ley Orgánica Reformatoria, la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica. De mi consideración, es grato dirigirme a usted con un cordial saludo, deseándole éxito en el desarrollo de sus funciones. En mi calidad de presidente de la Comisión Especializada Permanente de Biodiversidad y Recursos Naturales y al asambleísta ponente, al amparo de lo que establecen los artículos 64, 65 y 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en relación a la convocatoria a la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional número 891, convocada para el día de hoy, 23 de enero de 2024, a las 10 horas 25, en el punto 2 se conocerá y resolverá el informe no vinculante de la objeción parcial por inconstitucionalidad y objeción parcial por inconveniencia al proyecto de Ley Orgánica Reformatoria, la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica. Me permito presentar la siguiente moción para su aprobación. Moción, que el Pleno de la Asamblea Nacional ratifique el texto original del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria, la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Amazónica, respecto a los artículos 2, 4, 5, 8, 9, 13, 15, 17, 22, 23, 27, 32, 35, 44, 45, 48, 50, 52, disposición transitoria primera y disposición transitoria séptima, y el artículo 34 que contiene artículos 41, 41.2, 41.2 y 41.3, con excepción del segundo inciso del artículo 41.3, declarado como inconstitucional según dictamen número 03-23-PO-24 de la Corte Constitucional. Consentimiento de distinguida consideración. Atentamente, señor Guido Gilberto Vargas Ocaña, presidente de la Comisión Especializada Permanente de Biodiversidad y Recursos Naturales. Hasta ahí la lectura de la moción, señor presidente. Por favor, señoras y señores asambleístas, registrar su participación en las curules electrónicas y, de existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría o a los equipos técnicos asignados. Muchas gracias.
Señor presidente, me permito informar que contamos con 125 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por el asambleísta Guido Gilberto Vargas Ocaña. Por favor, señores y señoras asambleístas, consignar su voto. Muchas gracias. Por favor, señor operador, presente resultados. Me permito informar, señor presidente, que contamos con 125 votos afirmativos, 0 negativos, 0 blancos, 0 abstenciones. Ha sido aprobada por unanimidad la moción presentada por el asambleísta Guido Gilberto Vargas Ocaña.